triste noticia porque la industria del espectáculo, el medio del espectáculo pierde a uno de los exponentes más fuertes y entrañables para nosotros, el queridísimo actor Luis Gimeno. Supongo que muchos de ustedes lo trabajaron tuvieron contacto con él. Claro. Que en paz descanse. Y que en alegría esté. Fíjate que yo lo recuerdo mucho por la novela de María Mercedes. Ahí fue cuando yo lo conocí. Ahí está el maestro Luis Gimeno. Mira, ahí está con María Mercedes, con tu amiga Zapata. Colunga. No, bueno. Mira, mi amigo Changuerotti. Si yo te contaba de Changuerotti, uy, lo que platicábamos ahí en el vapor. A ver. Lo importante es que, bueno, ya se fue el maestro Gimeno. Digo, lo importante porque seguramente tenía un problema de salud fuerte. Sí, 90 años. 90 años. Vivió divino, amante de la vida. Una gran persona. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la ANDA. Yo estaba en la comisión juvenil y era él. Él era, una parte importante ahí del sindicato. Entonces, bueno, pues descanse en paz el maestro Gimeno. Y sobre todo que se fue con todo el cariño del pueblo mexicano. Es cierto. Sí, todo el mundo lo conoció. Y pues muchos actores, de verdad, aprendieron mucho de él. Maestro. Maestrazo. Sí. Además, también fue músico. Ah, fíjate, yo no lo sabía. Hasta hoy me enteré que... Su viuda es Virginia Gutiérrez, también es una actriz que, bueno, todo el mundo conocemos mucho. Y, bueno, ahí está el maestro Gimeno. Pues descanse en paz y todo nuestro cariño. Donde está. Para la familia. Bueno, pues, como te estaba platicando, tenemos aquí mujeres empoderadas, unas mujeres con alas, y ahora les vamos a dar la bienvenida nuevamente. Bueno, otra vez. Ahora aquí en La Pijamada aquí, TV, Iris. Claro. Buenas noches, ¿cómo estás? Iris, me está muy bien. ¿Y tú? Bueno, bien, gracias. Hola a todos. Y de este lado. Y Rosario Castro. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por haber aceptado. Entonces, este es un tema bastante importante porque muchas mujeres piensan que sin la ayuda de un hombre o de la familia, en algún momento que les daban una mesada, un dinerito, ya no son nada. Se dejan caer, lo que platicábamos hace rato. Claro. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Es impresionante. La verdad es que cuando nosotros abrimos el grupo de Mujeres con Alas, es el factor clave. Las mujeres están como, si no me ayuda mi marido, si me quedo sin trabajo, no hacen nada. Pero aquí vimos la diferencia. De lo malo, siempre sale lo bueno para ellas. Entonces, ese es el crecimiento que buscan Mujeres con Alas. Ahí es cuando me platicó Rubén, me dijo, vente para acá. Y dije, vámonos, corriendo. Vamos a platicar del tema, porque las mujeres deben de saber que no necesitan ni a un hombre, perdón, ni a la familia. Siempre pueden salir solas adelante. Claro. Entonces, oye, siempre se busca. ¿Cómo fue la idea de hacer esto de Mujeres con Alas? Porque realmente es muy conocido. En el Facebook siempre aparece el... Yo la sigo. Lo de Mujeres con Alas. Claro. Y se apoyan muchísimo, ¿no? Sí. Y cuéntanos cómo fue la idea, cómo surgió la idea de hacer esto. Mira, yo estaba en diferentes grupos y siempre en algún grupito no me gustaba, ya ves que te lo comentaba, cositas que... te pedían exclusividad o te pedían diferentes temas que no van con nosotros. Aquí fue, vamos a apoyar a las mujeres, hagamos un grupo y así surgió Mujeres con Alas. Okay. ¿Y qué, para la gente que no sepa qué es Mujeres con Alas? Bueno, Mujeres con Alas es una comunidad en Facebook, ya somos 35,000. La última vez éramos 20, ya somos 35,000. Es un... como... yo digo que es una gran familia, la verdad es que nos apoyamos muchísimo y es donde buscamos... que las mujeres se empoderen unas a otras, que sí, se quita eso de mujeres juntas ni difuntas, claro. Digo, hay muchos problemas, pero ahí estamos, nos apoyamos entre todas, la verdad es que está bien padre. Y si nos sigues, ¿verdad? Claro que lo sigan, por supuesto, yo soy una mujer con alas. ¿Tú eres una mujer? Cada quien promociona lo que vende. Tenemos días de ventas, tenemos días de desahogo, tenemos días para promocionar al novio, para promocionar al amigo, tenemos de todo, la verdad es que... ¿Promocionan al novio? Sí. ¿Cuánto? No, ¿sabes qué pasa? Es chistoso, pero a lo mejor dices, es que mi novio tiene un taller mecánico. Ah, okay. Entonces promocionan. Ya, ok. Es ayudarnos. Sí, no, es que promociones al novio. No, pues aquí, mi novio tiene una, y yo sí, ¿cuánto? Oye, tiene valor a la que tiene que ver
ver con ustedes? Gina Varela es administradora junto conmigo y Blanca. Okay. Ella empezó con nosotros y la verdad es que es un gran apoyo. Que por cierto, hoy estuve haciendo ejercicio con Lourdes Munguía y me dijo, ay, mándale. Madre, de hecho, ahorita, mándale saludos. Sí, está ahorita de gira, por eso no pudo venir, pero... Oye, yo una vez subí una promoción de mi obra de teatro y me la bajaron. Porque no era día de venta, seguramente. No, andale, no, porque, más bien porque era, porque Gina como que no estaba muy de acuerdo. Se me ¿cuál hace. No? ¿Sí? ¿Cuál? Y luego les cuento la historia. Pero ¿por sabes qué? Que la amiga que puede borrar soy yo. No, no, sí subí una ventas. Promoción de lo amor. Si no fue lunes, martes o sábado. Yo sí acabo con todo. Es que andas queriendo ser Fayucán, días que no soy. Es que no. No, yo más, yo lo veía como personal de otra manera. No, hombre, bueno, luego les digo personal. ¿Por qué? Y así de fácil es nada más la gente que quiera contactarlas directamente en Facebook, las buscan y ya. No, o hay algún no, es un grupo secreto. Tal cual. Entonces tú le preguntas a tus amigas, ¿quién está en Mujeres con Alas? Invítenme y te invitan. Por ejemplo, Ale está en Mujeres con Alas. ¿Pero estás dentro del grupo o solo sigues la fanpage? Sigo la fanpage. No, te voy a meter al grupo. Ah, bueno, me voy a meter al grupo. Y vas a ser una verdadera mujer. Y no sabe, y no sabe de qué manera va a entrar. Ándale, mijita. De verdad, que me encantan esos. No, grupos. No sabes, sí. ¿Y cuáles son las nuevas sorpresas que traen? Sí, sí, tenemos una sorpresa. ¿Te acuerdas que te platiqué? Bueno, no sé si te platiqué a ti. Sí. Vamos a tener ya la serie de Mujeres con Alas. Claro. Sí. Son las historias de todas estas mujeres que entraron al grupo y cambiaron su vida. Por ejemplo, tengo a una mujer, Gaby, que vendía dulces mexicanos y ahorita le vende a grandes cadenas hoteleras. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me llena la piel. No, es impresionante. Tenemos el caso de Victoria Esparza, que es una mujer que tiene cáncer en los huesos y tiene una biblioteca itinerante, ¿no? Uh-huh. Ella se lleva su triciclo todos los días al Parque de los Venados y le da los libros a los niños para que sigan con... Y tiene una enfermedad terminal, sí. Además. Sí. ¡Uy, qué fuerte! ¡Wow! Oye, yo conozco una vecina que se llama Roxana, a ver si después te digo para que la sí, meta. Sí, claro. Es un ejemplo de mujer. A ella le dio una embolia. Para no hacerles el cuento largo, ahorita ella se mandó a hacer una bicicleta y ya anda en la bicicleta con su cosa de... Tiene una historia de vida que valdría la pena apoyarla porque es una guerrera. La conozco hace 15 años que llegué a mi casa, el asiento y el manubrio se lo regalé yo y sale con su casco y su... Qué padre. Y es una mujer que, por ejemplo, valdría la pena por lo de que hecho, dices, es claro, hasta que contar su vida, malas. Porque es impresionante. Es y bueno, ¿y la serie dónde se va a transmitir? La serie. A ver que nos platique. Bueno, la doctora. La serie nace de una idea. Mujeres con Alas a mí me ayudó muchísimo en una serie que participó Mari Carmen, precisamente ahí nos conocimos, La Herencia. Uh-huh. Junto con Víctor Manuel Fuyu, que es un director, ex compañero mío de Televisa, pero bueno, seguimos colaborando con Diana Aranda también, que estuve trabajando en la producción de Carla Estrada, que ahí trabajamos juntas, Ale, a lo mejor te acuerdas, sí, te sigo amando. Sí, con razón. Claro. Entonces, de ahí surge, Mujeres con Alas me ayudó muchísimo para esa serie, nos colaboró con el vestido de novia de Malillani Marín, nos colaboró con un equipo de fútbol, de que era el novio de alguien, ¿no? Alguna alada o algo así. Entonces, hasta ese punto, esos alcances llega a tener Mujeres con Alas. Dentro de la producción, yo platicé con Iris y le dije, ¿por qué no enfocan esto a hacer una serie? A contar, empezando por cómo nace Mujeres con Alas, porque en este momento Iris lo contó como muy suavecito, pero Mujeres con Alas nace dentro de un problema gravísimo de bullying que le ocasionaron a ella y que de ahí surge Mujeres con Alas, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que se vale contar. Claro. Y que es importante que se hable de todos esos logros que hemos tenido las mujeres a lo largo de muchos años, de muchos procesos, de poder incursionar primero en áreas que eran determinadas para los caballeros y después todas las historias de triunfo, de éxito, ¿no? De que de un problema empiezan a surgir todas las soluciones que esas 35,000 mujeres hoy empiezan a dar fruto, exactamente. Y la verdad es súper interesante. Pues a mí me toca la parte de producir esta serie, escribirla también y dirigirla. Entonces estamos metidos ahí en ese asunto, ¿no? Invíteme. No, estás sí. Invitada. Gracias. De hecho, estás invitada. De hecho, a lo que venimos también, aparte de visitarlo, lo platicábamos en el camino y decíamos,
De hecho, tienes que revisar tus mensajes que están filtrados de porque yo te mandé hace unos 15 días un mensaje para proponerte un personaje. Para proponerte un personaje. No solo he sido trendy topping. Ay, qué increíble. De hecho, antes de saber de la invitación de Rubén, ella y yo ya lo habíamos comentado y cuando le dije, oye, va a estar Alejandra, me dijo, es que la estoy buscando. La estoy buscando desde hace 15 días. Mira, qué maravilla. Nada es casualidad, nada es casualidad. No, además estamos contando con el apoyo de grandes actrices. Malayani Marín es quien va a interpretar a Iris. Y Adriana Nieto. Ojalá que te Adriana, que es súper talentosa, la verdad. Entonces estamos como muy, muy integradas dentro de este proyecto. Y la verdad, pues no tenemos que buscar afuera. Todo está dentro de del mismo esquema del grupo. Está padrísimo. Padrísimo, yo. Eso es lo que hacen Mujeres con Alas, magia, ¿ves? Me pongo a escucharlas, de verdad, cómo hablan y todo el... la creatividad que tienen y la pasión, y luego supongo que tienen hijos, y ¿a qué hora les da tiempo de hacer tantas cosas? Y uno como güey, entonces yo creo que el sexo más fuerte es el de la mujer. Y siempre ha sido. Sí. Pero entonces, ¿por qué dicen lo contrario? Por la fuerza bruta. Pues, sí. Fíjate cómo tengo, por la fuerza bruta. Perdón, puntualicé. ¿Qué día me voy? Ay, bueno, nos vamos a quedar las mujeres a ver. Mujeres con alas hoy. Me encanta. ¿Y cuándo arrancan? Ya, yo creo que en 2 o 3 semanas. Pues estamos ya en los últimos detalles, porque obviamente pues tenemos que cuidar mucho en los libretos, ¿no? Queremos que sean súper apegados. A veces los guiones son como crudos y no nos permiten ponerlos tanto en una plataforma, porque además van a una plataforma digital. Van a una plataforma digital. Y además lo que queremos perseguir también es que las saladas que venden, porque es un grupo que no nada más es de ventas, tiene contenido y contenido súper importante, no es un grupo más de ventas, es un grupo donde se han integrado muchas cosas, muchos intereses, muchos alcances, pero lo que estamos buscando también es que las mismas saladas, aportando dentro de sus negocios que ellos tienen, que no importa si es un catálogo, si es un restaurante, un salón de belleza, un todo, la misma serie se convierta en punto de venta, y que ellas mismas capitalicen su serie. Porque por hoy producir un comercial, pues no hay forma de poderlo hacer. Pero además pueden ir a ocupar esos lugares de locación. Exactamente. Está padrísimo. Así es. Y todos van a ser actrices y actores, o de las mismas aladas pueden participar ahí. Tenemos de los dos. Tenemos de los dos. Un cameo, algo así. Sí, está muy bonito. Sí, está padre. ¿Y cuántos capítulos pretenden hacer con Bueno, tenemos 35,000 aladas. Sí. Tenemos 35,000 historias. Ah, bueno. 35,000 historias. Obviamente yo ya también. Tú debes estar ahí, ¿eh? Eres parte principal. Ahí voy a estar. Es como un tipo de mujeres asesinas, pero... Es que, fíjate que sería Pero aladas. Pero claro, eso es otra cosa. Retomarlo y que lo suban a televisión. Bueno, hasta Netflix, ¿sabes? Sí, y ¿sabes qué pasa? Como son historias reales, o sea, en verdad no es la clásica que me casé con el príncipe azul, es real. O sea, es la mujer a la que le pegaban y que dejó al marido y que empezó el negocio y que empezó de cero y que... empezó a vender pasteles. Hay una chava que empezó a vender pasteles e iba a dejarlos en bicicleta y ahorita ya tiene 3 camionetas. Entonces, y llevamos 1 año y medio. No, la que le factura 2 millones de pesos a una cadena hotelera, ¿no? Sí. Súper rápido. Qué maravilla. Eso está padrísimo. Porque si no hubiera sido por un movimiento como el de ustedes, vete a saber en qué estarían acabando esas mujeres. Sí, no. Bueno, yo digo que todo es por algo. Entonces, Mujeres con Alas nació del bullying. Iris, ¿hay algunas asociaciones que las apoyen? Varias. Ahorita estamos cerrando con unas nuevas, pero como te decía, sabes, hay muchas que no podemos decir por privacidad. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que yo les agradezco mucho el apoyo y la confianza que han tenido con nosotros. Wow. Sí, nos han abierto las puertas muy fácil y pues nos encanta lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un problema? ¿Puede acudir al Facebook con ustedes y escribirles y decirle, desahogo? ¿Sabes qué, güey? Me acaban mi marido me está pateando, me pateó anoche, güey. Sí. No sé, pues es que puede ser. Mira, hubo una... Y no se atreven a decirlo, ni irlo a denunciar. ¿Sabes qué? Hubo un caso muy chistoso que puso, me está golpeando mi marido en estos momentos, me encerré en el baño
ayúdenme. Le mandaron patrullas, o sea, una ladita fue, no sé dónde era, Estado de México, no recuerdo, la sacaron, la ayudaron, le dieron casa. Es impresionante el apoyo que se dan entre estas mujeres porque confían. O sea, ya ahorita la gente no confía. Claro. Mujeres con alas, sí. ¿Es un movimiento nacional o existe este tipo de movimiento en otras partes del mundo? Ya estamos a nivel mundial. Hay aladas en todo, hay aladas en muchos países. ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresa! Qué bonito es ver que una buena intención se convierte en un gran proyecto. Es algo que... Y de la nada, la verdad es que... ¡No, qué maravilla! Es una realidad. Con la vida. Es una realidad. Sí, sí, la verdad es que estamos agradecidas con la vida porque no creíamos que iba a ser lo que es ahorita. Es un fenómeno. No creyó Iris Mehta lo que estaba creando. Lo que se estaba creando. No tenías idea. Nada. Así se da la magia, además. ¿Sabes qué? Cuando yo lo estaba abriendo, yo decía... ¿Qué oso voy a tener 20? No tengo ni 30 amigos en Facebook. Y de repente, a las 2 horas ya teníamos 1,000. Y ahora son 35,000. Y es un grupo secreto. Entonces, y unas cuantas esperando por ser aceptadas. Y unas cuantas, sí, tenemos más de 2,000 en espera. Wow. Entonces a mí ya me van a... Ahorita yo te meto a ti. Que nadie me escuche, que nadie me escuche. Pero ¿y tú de forma personal, Iris? O sea, antes de abrir Mujeres con Alas, ¿qué hacías? ¿O cuál fue el...? Yo vendía seguros. Sí, ahorita ya dejé por completo la venta de seguros y me dedico al 100% a Mujeres con Alas. ¡Qué maravilla! Uh-huh. Eso está padrísimo. Y me mantengo vendiendo en Mujeres con Alas. O sea, no es que me mantenga en Mujeres con Alas, sino vendiendo ahí. Ahí también yo. ¿Vendiendo? Sí, vendo cosas de Y ese mujeres. Es un punto importante de tocar porque una de las cosas que yo le comentaba a Iris cuando la conocí es que es un movimiento tan grande donde todas las, el 60%... venden mujeres con alas, ¿no? Entonces yo les decía a ellas, de verdad que el trabajo que hacen es 24/24 y a veces muchísimo más, ¿no? Entonces yo les decía, creen una situación de manera tal que puedan seguir, que no tengan que sacar de su bolsa, porque muchas veces han tenido que sacar de su bolsa, y esto se puede capitalizar y pueden hacer algo todavía más allá de lo que están haciendo hasta este momento, ¿no? Claro. Y una serie, yo lo que pretendo con esto es que las empresas grandes, las marcas, volteen a ver esta serie y esto se convierta en algo todavía más ambicioso. Y lo van a hacer. Y que sí va a ser. Sí. No, es un nicho muy grande. Y te iba a comentar, no sé si te comenté la última vez, tenemos un grupo pirata, a todo lo bueno le sale algo malo, que se llama Mujer con Alas. Por favor, ese no lo sigan. Pero ¿cómo sabríamos la diferencia? Mujer, es mujer con alas. Pones mujer con alas. Sí, ustedes son mujeres. Sí, pero tomaron nuestro logo, tomaron todo y se... No. Ya, el logo y todo. Sí, ya. Ya está en manos de Policía Cibernética, no tengo tanto problema por eso, pero la gente al verlo se confunde. Y ese es un grupo que está más disponible. Mujeres con alas solamente es totalmente secreto. Okay. Sí, pero ahí es... Bueno, nos acaban de todo, entonces... Pero bueno, a lo mejor ellos dicen, mi grupo es mujer y el de ustedes es mujeres, ¿no? ¿Se pueden defender como en ese punto? Pues no, ser? Porque hasta el logo nos quitaron, logo, entonces... Sí. Ese está abierto como para molestar. De troll. Sí, son troles. ¿Tú que querías poner algo así? ¿Quieres troles? Sí. Te las regalo. Son como mil dinero. Yo ya no les quiero, ya. No, te platico lo que tengo ganas. A lo mejor puede ser Mujeres con Alas, porque tengo ganas de hacer ciertas cosas. Sí, tú dime yo. Sí. Claro. Luego lo platicamos. Sí, me encantaría. Va a haber tiempo a platicar, ¿no? Lectura de libreto, análisis de personal. No, ahí va a haber tiempo y ya les explico esta parte. Nos va a sobrar tiempo, vas a ver. Súper, qué increíble. Y bueno, pues nosotros les deseamos todo el éxito, de verdad. Tú me debes un evento, ¿eh? Yo te dije, tú dime el día y ahí cuenta con él. Listo. Con ese apoyo. Maravilloso. Te lo dije. Y bueno, pues también... A ti conocerte porque no tenía el gusto. Igualmente. Mujer tan creativa. Sí. Bueno, imagínate tantos años en este negocio. Hay que echar a la fuerza y la seguridad, además. Vamos a empezar a ver crecer este movimiento ahora en plataformas. No, ya después vendremos con los integrantes con del primer capítulo. Además, saluden a Adrianita Nieto, que la quiero muchísimo. Sí, seguramente ella está viéndonos porque la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Sí, es una gran mujer con alas. Sí. Okay. Y yo creo que muchas amigas actrices también se van a querer sumar a movimiento con de apoyar la historia de verdad de otras la mujeres. Reales. O sea, no la inventado. No es inventado. No, hombre. Oye, ¿cómo le hacen para sustentar este proyecto? O sea, independientemente de que cada quien preste pero ¿cómo le haces? Porque siempre necesitas dinero, ¿no? ¿Cómo le hacen para sustentarlo? Pues hay mucha gente dispuesta a apoyarnos. La verdad es que te digo que a Mujeres con Alas se le abren las puertas con solo hacer así, porque creen en el proyecto, creen en nosotras, gracias a Dios creen en mí, entonces nos han ayudado mucho. Sí, no ha habido necesidad de salir a buscarlo, llegó solito. Pues ya está,
Les vamos a estar viendo próximamente. Maravilloso. Un mensaje de voz de Adriana Nieto. Ah, mira. Seguramente. Adriana, bueno, pues, te espero para que me vayas a ver al teatro, ¿eh? Ahora estoy en largo, no estoy en corto. ¿Vas a darnos la publicidad para sí? Ah, ya. Claro. El jueves. ¿Sí? Los jueves. Prometo no borrarla. Sí. Por favor. Pero solo el lunes y martes lo vas a subir. No, déjame ver si es para esto o es para... Bueno, pues mientras que abrimos el saludito de Adriana, vamos a mandar saluditos a nuestro amigo Ernesto Hernández, que nos está viendo, conductor también de este programa, Clau Moncherry, también nos, Dulce Ramírez, Sandra Castañeda, Guillermo Delgadillo, Heidi Monroy, Paloma García, Atenea Puca, Angélica Pineda, Rosario Castro, Marisa Su. Seguramente muchas aladas, ¿no? Estarán viendo el programa, sí, porque hay muchas mujeres que están participando hoy, Joana Pineda, Ana Ramírez, Diana Bot, Verónica Verduzco, Isabel Mori, Alma Molina y Sandra Vargas, y muchas más que al ratito las conocer, pero manden saludos a todas ellas. Gracias por estar viendo La Pijamada TV, y pues así las saladas seguramente están conectadísimas ahorita. Pues yo los invito a que nos sigan viendo todos los lunes a las 9 de la noche. Bueno, hay que aprovechar. Ya con que nos vean las puras saladas, ya la hicimos. No, sí, lo pondremos los lunes. Sí, que siempre tenemos invitados muy, muy especiales. Sí, por supuesto. No, eso está genial. Ale, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida que tienes y tu carrera. Bueno, ¿Qué más? ¿Conocen a Fabiola Roda, la ganadora de un reality show musical? Bueno, pues está aquí. Maravilloso. Que es de Guatemala. Tiene un vozarrón. Sí, la escuché ahorita. Increíble. Pues va a estar aquí en vivo. Así que no se vayan y esperen a Fabiola. Gracias, preciosa. Gracias. Nos vemos prontito. Regresamos aquí en La Pijamada TV.